Descubiertas por accidente. Aisladas, protegidas y encantadas. Claves en la teoría de la evolución de Darwin. Bienvenidos a un lugar especial como pocos, a casi 1000 kilómetros de la costa de Ecuador. Un refugio para millones de animales sin el que nuestro mundo no sería lo que es. Parece que vamos a ir solos en el avión. Bienvenidos a Quito. Estamos aquí para llegar hasta las Islas Galápagos. Hay dos islas a las que se puede volar. Nosotros volamos a Baltra y se puede volar desde Quito y desde Guayaquil. Aparte del tema de que yo para hacer este vídeo necesito permisos para filmar en todo el parque, no vayáis a volar el dron y hacer cosas raras. Al llegar al aeropuerto tenéis que sacar una tarjeta migratoria que cuesta $20. Después hay que pasar todo el equipaje por un control especial para ir a Galápagos. Y ya cuando lleguemos a las islas hay que comprar una entrada al parque que cuesta $100, que es un dinero que se destina principalmente a mantener el parque y a todas las especies que viven en él. Ya estamos en Galápagos, ¿sí? La hora que te prometimos por tu seguridad. Este presume de ser el único aeropuerto ecológico del mundo. ¡Ah, que me fumigan! Bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, su nombre, su pasaporte y su firma. Una sola persona, ¿sí? Perfecto, vale. ¿De qué país son? De España. De España. Soy youtuber. Pues ahora sí, bienvenidos a las Islas Galápagos. Como estos bichos de aquí, hay quien le llama a este lugar laboratorio vivo del planeta. Aquí es donde Charles Darwin pudo confirmar y ampliar su teoría de la evolución. Para empezar este vídeo me he venido a conocer a estos alucinantes animales. Estoy aquí junto con Naciones Unidas, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para ayudar a dinamizar el turismo en estas islas que dependen al 80% del turismo. El 80% de las personas que viven aquí se dedican al turismo o dependen de él. Que se me va mi amigo. Sobre todo para que conozcáis la importancia de la biodiversidad de este lugar y lo importante que es protegerlo. Estas son las tortugas más grandes de la Tierra. De las 15 especies que la humanidad ha conocido, 5 de ellas están extintas para siempre. Su mayor depredador son los humanos. Como pueden sobrevivir meses sin comer ni beber, durante demasiado tiempo los marineros las llevaron vivas en los barcos como fuente de alimento fresco. Hoy estos seres increíbles están más que protegidos. Sus patas traseras parecen de elefante, las delanteras de reptil gigante, casi de dinosaurio, y os aseguro que solo es posible hacerse una idea de lo enormes que son al estar frente a ellas. El único sitio, aparte de aquí, donde les podéis ver es en las Islas Seychelles, en el Océano Índico. Llegan a pesar hasta 250 kilos y más o menos se estima que pueden cumplir unos 150 años o igual un poquito más. Estas tortugas viven libremente por las Islas Galápagos, a veces en zona de parque nacional y a veces se vienen a estos ranchos donde tienen un montón de pasto y de hecho algunas charcas donde se protegen de los insectos. Todas estas islas son volcánicas y este es un lugar donde se quedó aquí una bolsa de gas haciendo un túnel que vamos a recorrer. El momento de la verdad. Aquí hay que pasar como una serpiente. Sí, sí, es que hay que hacer ahí un Nicki Minaj. En este caso es un Nicki Minaj. Okay. Buenas tardes. Un placer. Hoy es un nuevo día y tenemos una nueva excursión. Vamos a la isla de Pinzón, una de las muchísimas que hay aquí, porque dicen que el snorkeling es increíble. Vamos a ver tiburones, vamos a ver peces, vamos a ver mantarrayas, vamos a ver de todo. Nuestra primera parada de hoy se llama La Fe, está aquí dentro de la isla de Santa Cruz.
Aquí hay que venir con guía siempre y además eso tiene que ser un guía autorizado por el Parque Nacional y todo va con permisos, no se puede venir aquí uno por su cuenta. De hecho, les dan una hoja de ruta y todo y solo puedes visitar las islas que te dan ese día, puedes salirte del itinerario para nada. Nos estaban contando que además no hay excepciones, aquí han venido políticos, reyes, estrellas de Hollywood, es lo mismo para todo el mundo. Para que os hagáis una idea de la protección de este lugar, solo el 3% de las islas no es Parque Nacional y de todo ese Parque Nacional, el 90 y pico%, solo el 0,3% está abierto al turismo. Las aguas de Galápagos constituyen la segunda reserva marina más grande del mundo. En ellas viven 3.500 especies animales y vegetales, incluyendo delfines, tiburones, ballenas, pingüinos y varias especies de tortugas marinas. Islote Pinzón, aquí vamos a nadar. Es la primera vez que nadamos con tiburones. Dicen que no pasa nada, si tú les respetas, ellos te respetan a ti, pero... Espero que volvamos con todas las extremidades. Sí, yo creo que las películas han conseguido que nos den más miedo del que deberían dar. Antes de hablaros del gran protagonista de esta parte del vídeo, os quiero enseñar a esta ave, un piquero de patas azules, pescando y persiguiendo a un pez bajo el agua. Y ahora sí, os presento a un lobo marino, uno de los animales más juguetones del mar. Puede parecer divertido, porque lo es, pero es importante entender el lugar de cada uno. Como visitante, lo mejor que se puede hacer es estar quieto, mantener la calma y no suponer una amenaza. Pese a su pinta de buena gente, una mordedura de lobo marino puede infectarse y tardar meses en curar, así que lo mejor es relajarse y disfrutar de su juego. Muchas gracias, Billy. De nada. Billy. Chiquito. Chiquito. Con mucho honor lo digo. Soy guía del Parque Nacional y represento a todo lo que es conservación y control de las islas. Para mí es un honor que ustedes hayan venido a visitar Galápagos. Siempre dispuesto. Muchas gracias, Billy. Ok, chao, chao. Chao. Bye. Bueno, pues aquí termina nuestro día. Os quiero enseñar que aquí los bancos los ocupan los amigos leones marinos. Bueno, tema precios. Aquí, pues obviamente este no es un sitio muy backpacker. Como os he contado varias veces, aquí hay siempre que ir acompañado por un guía oficial del Parque Nacional. No dejan de ser policías y garantes de que se cumplan todas las leyes que hay aquí. Los tours más o menos cuestan a partir de los $100. Recordad que aquí se utiliza la moneda de Estados Unidos. A partir de $100, normalmente los tours son de todo el día y se pueden ir desde esta isla a otras islas o islotes de alrededor. El gran atractivo de esta isla de Santa Cruz es precisamente ese. En otras islas como Isabela hay muchas más cosas que hacer en la propia isla. Más populares de la isla de Santa Cruz, aquí en Galápagos, es esta maravillosa playa, Tortuga Bay. Como veis, hoy el día está nublado, pero me sirve para contaros que la isla está sujeta, depende de la época, pero hasta 7 corrientes. Las principales son la del Niño, la de Humboldt y la de Cromwell, si no me equivoco, Cornwell. Como sea, esta convergencia de corrientes y vientos permite que en la isla vivan especies tropicales y especies subtropicales que en principio no tendrían por qué estar aquí, pero las condiciones de corrientes son muy particulares. Eso también hace que de vez en cuando, incluso en la época seca, está nublado. Y el principal atractivo de esta playa, aparte de ser preciosa, es que hay un montón de iguanas de mar, que son iguanas que han evolucionado y ahora viven en el mar, pero vienen de vez en cuando aquí a tomar el sol.
¿Qué os parecen estas pedazos de iguanas? Son únicas en el mundo. No hay ningún otro lugar del planeta en el que vivan iguanas marinas, porque como os digo, aquí muchos animales han evolucionado de forma totalmente diferente al resto del mundo. Ahora es mediodía y más o menos suelen estar comiendo, aunque como habéis visto hay bastantes en la playa, pero es que hay muchísimas. Se meten en el mar y comen algas y como veis aquí, dejan el rastro, se van por los manglares hasta dentro del agua. Más o menos hay unas 12 subespecies de iguanas marinas, dependiendo de la isla, son de diferentes tamaños, de diferentes colores, en fin, son alucinantes. Son las 5 de la mañana, 5 y media, y vamos a... Nuestro plan hoy es hacer kayak por el mar para ver el amanecer. Y quién sabe, porque aquí se pueden ver tantas cosas. Yo creo que sigo en la cama todavía. ¡Ay, hola! Al visitar lugares así, protegidos de casi todas las amenazas que supone el ser humano, es difícil no preguntarse por qué no existen más reservas y más límites a nuestra actividad. En cuanto reducimos el ritmo, el ecosistema se regenera y la vida vuelve a su cauce. Así que recordad siempre tratar de dejar la menor huella posible. Bueno, pues este espectáculo de sitio está protegido porque aquí, como habéis visto, vienen los tiburones de aleta negra bebés, porque los tiburones de aleta negra adultos, que llegan a medir hasta 2 metros, se los comen. Como veis, son caníbales. ¡Caníbales! También hemos visto rayas doradas, un montón de aves, cangrejos. La verdad es que este sitio es increíble, solo para nosotros. Merece la pena levantarse a las 7 de la mañana para esto. ¿A qué? ¿7? ¿A las 5? Cuando pensamos en las consecuencias ambientales de viajar, yo creo que nos pasa a todos, rara vez pensamos en el hotel. Nosotros hemos estado buscando mucho y aquí enfrente de la playa de los alemanes hemos encontrado este hotel que se llama Finch Bay. Esto no es un anuncio, pero es muy importante para mí hablaros de cosas como esta. Por cierto, el Finch Bay es parte del mismo grupo que es dueño del Mashpi. Que también estuvimos en Ecuador, os dejo el vídeo por aquí. Neutralizan totalmente tu huella de carbono. Y para eso lo que hacen es que en el otro hotel, en el Mashpi, plantan árboles, calculan la huella de carbono. Incluso de tus vuelos para llegar hasta aquí. Con lo cual al final plantan árboles y esos árboles capturarán ese CO2 que tú has generado. Todos los químicos y jabones que se utilizan son biodegradables. Producen parte de la energía que se consume. La verdad es que este es un asunto muy importante, se agradece mucho y además es que el hotel es preciosísimo. Os voy a enseñar un poquito. Mi nombre es Marlon. Encantado. Yo voy a ser su guía. La primera parte de nuestro viaje por las Islas Galápagos antes de dirigirnos al paraíso natural de Isabela termina con la visita a Las Grietas, una fractura volcánica en la que el agua de lluvia forma lagunas de agua dulce. El camino hasta llegar es una demostración de especies endémicas como estos árboles que en realidad son cactus y se llaman opuntias. Llegan a medir hasta 10 metros de altura y se encuentran en todas partes en Galápagos. Y ahora sí, ponemos rumbo a Isabela, la isla más especial del archipiélago en la que nuestros ojos no se creían lo que veían.
2 horas y media después de barco, desde Santa Cruz, hemos llegado a Isabela, que es la isla de la que todo el mundo parece estar enamorado. No olvidéis suscribiros, os cuento el resto de la historia en el próximo vídeo de Galápagos. Uno de los destinos más populares aquí en la isla de Santa Cruz, en Galápagos, es esta, que es la isla playa... ¿Cómo se llamaba? ¡Es espectacular! ¡Lo es! A empezar otra vez. Huele que alimenta aquí, ¿eh?